En la antigua Grecia y lo mismo en el Incario, la retórica fue un recurso propio de la tecne que tenía el propósito de elaborar un pensamiento hablado capaz de ayudar a superar algún problema individual o de la comunidad. Es redundante decir que vivimos un periodo de crisis y la retórica escondida en el fondo de nuestra caja de herramientas ha vuelto a ver la luz. Rap es su apodo en la modernidad y se ha instalado en el tedio de las ciudades alrededor del mundo, moviendo el cerebro de muchos jóvenes que se esfuerzan por rimar o construir una hipérbole a la velocidad de la vida misma. Hoy en Ollantay hablamos con el colectivo Rapsistencia. Bienvenido. Rapsistencia, con orgullo, es rap boliviano. El colectivo Rapsistencia se conforma el 2012 en unos talleres, en los que sus futuros fundadores facilitan temas sobre composición y producción. En este espacio, las personas que asisten se ven envueltas por la fuerza del rap y así deciden conformar el colectivo. Desde entonces, conformado por mujeres y varones de El Alto y La Paz, han tenido varias actividades como pintada de calles, producción de un periódico, un fanzine y la predisposición de relacionarse con organizaciones sociales, juveniles y colectivos independientes que tengan una postura crítica frente al contexto que se vive. Entre ellos están colectivos afectados por la dictadura, así también de la UPEA y la UMSA. Estas relaciones promovieron más actividades como talleres y conciertos en espacios cerrados y abiertos. Los últimos son los más promovidos por el colectivo, pues no tiene entrada ni fines de lucro. Rapsistencia, por su objetivo y principios, se ha ido abriendo camino por diferentes sectores. No han apuntado en estar en espacios de la alcaldía o instituciones formales. Siempre han tratado de autogestionar sus eventos para llegar a todos los rincones de La Paz y El Alto. Fueron a visitar barrios más alejados de estas ciudades y en ellos han conocido varios centros culturales. Con estas características, el colectivo adquiere la capacidad de integrarse a grupos de producción audiovisual, gráfica y formación política. Realizan la producción social, es decir, los videos que producen son producidos por ellos mismos, en colaboración con hermanos de la ECA, de la UMSA y de otros compañeros que han sido parte del colectivo. Rapsistencia busca incentivar la producción social frente a la producción individual. Piensan que conformar equipos sin fines de lucro es un gran beneficio para el movimiento. Para Rapsistencia es importante generar contenidos contestatarios. Parten de la idea que todo músico no debe limitarse solo a lo cultural, sino también debe trascender a la acción política. Entonces, de acuerdo a estos, mantienen contenidos críticos y contestatarios, reflejando la realidad de la clase trabajadora, clase campesina, y en relación a eso son todas sus producciones. Actualmente, el colectivo sacó un disco entre todos los componentes de Rapsistencia, producido por Contrainforme. Recibieron un gran apoyo por la Casa de la Cultura Huayna Tambo, donde hacen sus talleres. Sus aportes, además de la música y la formación, van también por una crítica bastante importante al movimiento hip hop nacional y local en relación a sus posturas y sus acciones. Rapsistencia reconoce al rap como su arma de combate y la revolución su verdad. Rapsistencia es el rap contestatario con palabras de barrio. Esta noche, en el ciclo de charlas Ollantay, Rapsistencia, que es con orgullo rap boliviano. Hola, buenas noches. Este es el 13º programa de Ollantay. Hoy tenemos, estamos rompiendo esquemas, tenemos dos invitados. Ellos son parte del colectivo Rapsistencia. Está con nosotros Guaira DC y Fado Flow. ¿Cómo están, hermanos? Muy buenas noches. Gracias por aceptar la entrevista. Muy buenas noches a ti, hermano. Agradecerte por la invitación. Y mi nombre es Guaira DC. Soy integrante del grupo Raps de Belión y también integrante del colectivo Rapsistencia, ¿no? Y bueno, pues estamos aquí dispuestos a conversar de los temas que ustedes gusten. Bueno, pues empecemos la noche. Qué tal, mi gente? ¿Cómo estamos? Aquí Fado Flow en las calles de la ciudad del Alto. Un saludo para toda la gente ahí, integrante del grupo Alto Lima Rimas. Representaban también este barrio de Alto Lima y al colectivo Rapsistencia también. Buena onda y gracias por la invitación. Bueno, hermanos, lo primero que queríamos preguntarles es que ¿cómo llega a ustedes
el hip hop a sus vidas, porque bueno, sabemos todos la historia de que nace en el Bronx, allá en Nueva York, pero ¿cómo llega a ustedes hasta el alto el hip hop? Cuéntenos. Guayra. A ver, empezamos. Dale, Guayra. Bueno, yo creo que había que recordar los hechos que pasaron en la última sublevación que hubo en 2003. Ese hecho histórico yo creo que ha marcado bastante, ¿no? En el movimiento del Alto, más que todo. Puesto de que muchos hermanos, muchos compañeros, incluso artistas renombrados que ustedes deben conocer, han sido parte de estas protestas, ¿no? Pues han ido unificando lo que es el arte, este arte urbano, arte cultural, se ha ido ensamblando con lo que es la política, ¿no? La acción política, estar ahí en las calles apoyando las reivindicaciones, una masacre que había latente ese tiempo, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí vamos profundizando en los contenidos, en los mensajes, y por ahí, hermano, fuimos ya encontrándonos con Fadito, con varios compañeros también que seguían esta línea, ¿no? Creían que el hip hop podía ser más allá que solamente cultural, que el hip hop podía recuperar su esencia y podía manifestarse también al lado de su pueblo. Contanos, Fado, ¿vos cómo te conectas con el hip hop? Hermano, yo desde muy changuita, ya por los 99, 2000, me ubico de la palabra rap, viejo. La palabra rap que viene por la globalización, ¿no? Por el mercado. A través de la televisión, el príncipe del rap. También viene la cuestión de los videos musicales, las películas y toda esa onda. Pero más que todo es una cuestión más mercantilista, ¿no? Y encontrarme con unos cuates allá el 2005, el 2006 específicamente en el Huaynacambo. Un colectivo de jóvenes que se han aglomerado a través, alrededor del rap, para hacer comunidad, para interactuar y hacer un movimiento de hip hop más social, más político, más coyuntural, pero sin intervención de extraños, ¿no? Sino partiendo desde su forma de ver el mundo, de ver sus realidades, de cuestionarse también ellos mismos como seres sociales, como jóvenes, qué posiciones están viendo, también discutiendo temáticas como la falta de empleo, como la cuestión de la discriminación por ser del Alto, por ser hijos de mujeres de pollera, por ser jóvenes, por vestirse de ancho. Ahí empieza un debate rico entre propios jóvenes, que nace también desde su propia idiosincrasia, ¿no? No hay una formación ideológica, política, social. Más adelante llega Ucamauique, llegan Huaynagab, llegan otros grupos que tienen que ver ya con la cuestión de la masacre del gas del 2003. Se van socializando esas temáticas y a partir de ahí me nace la cuestionante, o sea, ¿qué es el rap, no? Y investigando, te llegas a enterar de que el rap pertenece a un movimiento de hip hop. Y el hip hop son cuatro elementos que tienen que ver con la música, con la pintura, que es el graffiti, que tiene que ver con la elaboración de beats, que son los DJs, que tiene que ver con el baile, la expresión física, corporal, que es el breakdance, y que todo tiene que ver con un nacimiento político-social, allá en las calles del Bronx, y aquí en Latinoamérica llega en la época de la dictadura, y nos está dando fuerza para construirnos nosotros mismos. Entonces, desde ahí llega, brother. 2006 empezamos la actividad como Alto Lima Rima, como MC, como decididos a construir a través de nuestro arte. Claro, es interesante lo que dice Fado y también el amigo Christopher, porque justo cuando Jota les preguntaba de cómo el rap pudo venir hasta Bolivia, hasta El Alto, hasta otras ciudades como Cochabamba, Santa Cruz, siendo que nació a tantas leguas de acá en el barrio del Bronx en Nueva York, yo recordaba que el nacimiento del rap en ese barrio, en Nueva York, estaba asociado justo también a rebeliones juveniles, producto de la precarización, del desempleo que estaban teniendo ahí los jóvenes, y utilizaron el rap como instrumento de lucha. ¿Cómo podrían ustedes responder cuando yo me pregunto, ¿por qué ustedes
dado un poco el contexto social, histórico, hay grupos referentes que van surgiendo, pero ¿por qué ustedes creen que la parte de la juventud con la que se involucran elige el rap como sonido y no elige otros sonidos que también hay en música, ¿no? Pero ¿por qué eligen el rap y no otros sonidos, Christopher primero y luego Fado? Nada de... Dale, Fado. Ya, dale, viejo. A ver, charlando este, hermano, había un compa que me decía, viejo, si yo tuviera plata, y, o sea, tenemos esa necesidad de expresar lo que pensamos, de expresar lo que sentimos, de difundir nuestras propias construcciones personales, ¿no? Si yo tuviera plata, sería rockero, me decía. Entonces, el rap te da una facilidad... económica primero, ¿no? De construcción, porque a partir de la creación de beatboxing, a partir de la creación de ritmos que puedes hacer con cualquier instrumento, hasta con las palmas, viejo, desde la creación de los griots, desde la creación de música popular contestataria, y el rap te da esa posibilidad de acoplarte a cualquier ritmo, ¿no? Sin quitarte la esencia de contenido, de lucha, de protesta. Entonces, creo que esa ha sido una de las primeras nociones de que los compas van acercándose al rap, y también ha sido la mía, viejo. No he tenido yo la posibilidad de acceder a un instrumento musical, no he tenido la formación musical que se requería, ¿no? Para construir música así, una música convencional. Mientras el rap ha sido algo más contestatario, más nacido de lo simple, y es crecer pues desde donde estás con lo que tienes y poder expresarte y llegar a más gente, viejo. Y yo creo que muchos de los jóvenes del Alto, por esa precariedad económica, también han optado por el rap, y internándose un poquito más en la historia y en su etimología mismo, creo que les da esa voz, esa fuente de poder construirse como personas y como parte también de la sociedad, y hacer transgresión, ¿no? al sistema en el que estamos viviendo, viejo. Christopher, creo que pudiste recuperar la conexión. ¿Pudiste oír la pregunta, Christopher? Creo que tenemos un problema con... Es más, hermanito. Ahora sí. Dale, Christopher. Bueno, yo creo que tomar el poder de la palabra, cuando uno se siente impotente frente a los hechos que estaban ocurriendo en su momento, yo creo que ha sido algo esencial, ¿no? Por eso de que muchos jóvenes, a través del poder de la palabra, iban denunciando lo que en los medios se denunciaba, lo que en los medios de prensa no se podía denunciar. Entonces, a través de un arte informal, que es el hip hop, yo creo que muchos jóvenes han ido realizando esta denuncia, esta su forma de sentir, este sentimiento colectivo, al lado de su gente, que en su momento siempre ha estado, yo creo, reprimida por un Estado, y yo creo que va por ahí, ¿no? Y entonces, recuperar la esencia histórica del movimiento hip hop, yo creo que es lo más importante que ha podido amalgamar el joven alteño, ¿no? Puesto de que en su momento había también, hay también hip hop que prácticamente no se inmiscuye en los problemas sociales, pero hay también gente, hay compañeros que creen que retomar la esencia del hip hop es importante, puesto de que una vez recuperada la esencia, yo creo que... identifica la recuperación de la esencia misma del ser, de la esencia misma del joven alteño, del joven boliviano, del joven de la urbe, para realizar esto. Claro, un poco ustedes nos han dicho de que, digamos, las características técnicas no son demasiado exigentes en el hip hop, digamos, son más accesibles desde el punto de vista económico, para ponerlo de otra forma. Pero a ver si nos pueden contar desde la experiencia individual, porque yo creo que debe variar para cada uno de ustedes como artistas, como trabajadores del arte, cómo hacen sus producciones. Fado, a ver, contanos, ¿cómo surge en vos el proceso de
componer una canción, cómo se llega a poner luego el ritmo, el beat, la letra, por dónde empiezas? A ver, contanos un poco. A ver, la construcción nace de la inspiración a la que te somete la realidad, ¿no? Del caminar, del estar todo el día en las calles, ¿no? Viendo lo que está pasando en tu gente, lo que estás pasando tú mismo, de darle esa lectura, ¿no? A la sociedad en la que vives, de tener frustraciones también, viejo, porque hay mucha gente que se esfuerza, no consigue nada, y hay gente que no se esfuerza nada y lo tiene todo, una desigualdad de clases, y te hace identificarte como persona, y te da también tu posición social, ¿no? Como ciudadano, como persona en este mundo, en esta tierra, y pues desde ahí nace, hermano, la construcción, la inspiración, y es como que relatar eso en tus letras. La construcción después viene a partir de tener las posibilidades también de dónde grabar, viejo, de dónde hacerte los beats, y como ya lo mencionaste, el hip hop es accesible también, ¿no? Es como una colectividad. Hay compas que tienen estudios caseros en sus casas, que nos facilitan también la grabación. Hay otros compas que se dedican simplemente a crear bases, beats instrumentales. Entonces se trabaja en conjunto. Y eso también te da un plazo de hermandad, de enlazarte con otros cuates que están ligados también a este arte, ¿no? Y es una construcción social, no de uno, sino de varias personas. Entonces, de ahí nace, creo que, la colectividad y el pensamiento también de hacer transgresión dentro de un sistema hegemonizado, ¿no? Donde todos consumen un estilo de música porque así lo dictan los medios, donde todos consumen un estilo de moda porque así lo dictan los medios, y pues puede ser un irreverente dentro de eso, pero con una forma de pensar propia. Ya no eres una persona que sigue las masas, sino que también estás poniendo tu propio criterio y estás también transformando a la vez a otras personas que van escuchando tu música. Claro. Christopher, muchas gracias, Fado. En tu caso, Christopher, ¿cuál es tu especialidad, digamos, dentro de este ámbito del hip hop? Contanos un poco. ¿Y cómo es tu proceso creativo, Christopher? Mi especialidad es la composición. Y también ya he agarrado ya un instrumento, que es el teclado, la melódica, ¿no? Entonces, pero sí, mi especialidad es la composición, hacer análisis de contenidos, siempre es reflejar lo que se está viviendo, lo que no se cuenta, ¿no? Comentar de que en algún momento he chocado con varios cuates, varios hermanos de otros géneros, artistas de otros géneros, que decían que el hip hop no podía considerarse como arte, ¿no? Hemos tenido una discusión bastante álgida con algunos compañeros, pero yo en defensa y fundamentando el hip hop, les decía que su riqueza está en el contenido. Por ejemplo, digamos, en el ámbito del rock, digamos, se maneja escalas, notas, ¿no? Entonces ellos decían, pero ustedes no manejan nota, el cuate no está vocalizando bien, casi solamente está tocando sobre una base, o sea, no es considerado arte, ¿no? Entonces, es una discusión bastante, puesto de que la versatilidad del hip hop nos ayuda a crear, digamos, una infinidad de variedad musical, ¿no? Se puede fusionar, por ejemplo, has visto de que bastantes compañeros han ido fusionando lo que es lo autóctono, claro, con instrumental, digamos, ¿no? Con bases bajadas del internet, entonces va por ahí, digamos. Pero yo especialmente me enfoco en un hecho, voy investigando sobre el hecho, voy dando vueltas, voy tomando más información para que vaya teniendo cuerpo. Cuando ya tengo, digamos, la idea clara de lo que quiero expresar en el tema, y voy ya metiéndome a la composición. Ya voy buscando una base, voy armando lo que es la letra acabada. Bueno, pues ya ingresa. Bueno, estoy trabajando con un estudio donde graba Rick Chari, y es un poquito exigente el estudio, ¿no? Entonces tengo prácticamente 2 horas y media es mi sesión. Entonces en 2 horas y media tengo que lograr el tema. Y bueno, pues así, un poquito es dificultoso, pero ya estamos con el proyecto del Home Studio,
junto con Fabio también estaba comentando de que ya vamos a empezar a producir nosotros mismos musicalmente y también por la parte audiovisual. Rapsistencia. Rapsistencia no es una mala influencia para tu adolescencia. Rapsistencia no está con la violencia, no está con la delincuencia, pero tampoco está con el policía, porque el policía es un delincuente con uniforme. Es la verdad, créeme. Rapsistencia es mi forma de vivir. Eres tú, soy yo y todos los que nos quieran seguir. Sin fingir, sin mentir. Rapsistencia es parte de mi cultura, pues será mi armadura en esta vida dura. Rapsistencia es protesta, es ser tú mismo el poeta. Rapsistencia está con su pueblo. Rapsistencia no es un empleo, por ejemplo. Rapsistencia no se vende al estúpido gobierno. Ven, hermano, y levanta la mano, que para ser rapsistencia no necesitas ser un veterano. Con orgullo esto es rap boliviano. Rapsistencia no te enseña a romper el taladro. Rapsistencia te enseña que un clavo no saca otro clavo. Vinimos de las calles, sí. Si no sabes cuál es nuestra lucha, es mejor que te calles, sí. Rapsistencia es algo contestatario, son palabras del barrio. El propósito no es salir en la TV o en la radio, pero salir en ellos creo que es necesario, para que sepan que nosotros no cantamos por un salario. Rapsistencia no canta el reggaetón, porque rapsistencia no es del montón. Rapsistencia es mi sinfonía, es parte de mi filosofía. Rapsistencia es una familia que viene con mucha poesía. Somos rapsistencia y disparamos, sí, pero disparamos nuestras rimas en las tarimas. Pueblo, escucha, aunque no seas de ropa ni capucha, estamos y estaremos contigo en la lucha. Carnales, el verdadero rap se lo canta de corazón, y no solamente para salir en televisión. Rapsistencia es el DJ, es el que baila break, es el MC, el que pinta la pared. Rapsistencia llegó para quedarse. Hay algo importante que ha dicho el Fado, y es de que sin querer y a veces queriendo, estas movidas urbanas nos dan la posibilidad de actuar colectivamente, nos ligan, ¿no? Necesitamos, si yo sé rapear, necesito del cuate que hace el beat, necesito del cuate que tiene el home studio, etcétera, necesito de los cuates que hacen los videos, etcétera, etcétera, y construimos colectivos. Ustedes son parte de un colectivo, han dado algunos de los principios, el colectivo Rapsistencia, han dado algunos de los principios a los cuales ustedes se han agrupado. Uno de ellos es lo que vos ibas repitiendo, Christopher, que es recuperar la historia verdadera del hip hop, ¿no? Por otro lado, ustedes dicen que mantienen cierta independencia política o total frente al Estado, y además de que reivindican la producción colectiva del arte y no tanto así como una manera individual, ¿no es cierto? ¿Qué nos pueden comentar de este subcolectivo que a nosotros nos ha atraído mucho? Hemos visto los videos, invitamos a nuestra audiencia a ver los videos de Rapsistencia, que está en el YouTube. Nos ha parecido muy interesante su temática. ¿Y qué nos pueden comentar de su colectivo? ¿Cuáles son las ideas? ¿Quiénes se agrupan? ¿Cuántos son? ¿Qué hacen? Etcétera. Yo creo que esto nace a razón, como lo decía bien, ¿no? Recuperar la esencia misma de lo que es el rap. Entonces, yo creo que en relación a eso vamos a, con Fado hicimos algunos talleres en los cuales hermanos que se veían interesados por el rap social, un rap que más se mezcla con los problemas de la sociedad, entonces fue naciendo por ahí, ¿no? Un colectivo de resistencia. Siempre nuestro propósito ha sido romper lo individual. Pensamos que lo individual, el individualismo está latente en el movimiento hip hop. Y con Rapsistencia hemos tratado de darle un giro, ¿no? A través de estos cursos, mostrar a los compañeros que una producción social sí se puede lograr, que se puede lograr producciones grandes, colaborándonos entre nosotros, formando un colectivo. Y bueno, pues nos hemos integrado con compañeros del arte audiovisual,
con compañeros del arte gráfico, con compañeros del compañeros que más les gusta la tecnología en la creación de las pistas, y ahí van haciendo, ¿no?, lo que es esta idea, romper el individualismo y enfocarnos en conformar un movimiento que cuyo principio tenga la producción social, que tenga esa hermandad, que no haya ese individualismo el cual va dividiendo al movimiento, ¿no? Y todo ese tiempo ha dividido al movimiento, cada quien hace su actividad, su movida por su parte. Incluso hay compas que dicen que ya tienen sus roscas, digamos, ¿no? Se ha cortado, ¿no? Fado, estamos con algún tema de Fado. Creo que va a volver a ingresar, ahora sí. Esperaremos un ratito a Fado para que nos pueda responder cuál es su visión de este colectivo Rapsistencia, al que forman parte ambos entrevistados. Fado, ya estás con nosotros. Contanos un poco de Rapsistencia, Fado. ¿Cómo lo ves? ¿Por qué es importante armar estos colectivos? Armar colectivos, hermano, es la mejor forma de transformarse como ser humano, viejo. Desde el principio de la humanidad, siempre para sobrevivir, para subsistir, hemos tenido esa necesidad, ¿no?, de convertirnos en colectividades, viejo. Y es lo mismo que pasa con el movimiento de hip hop. Nace desde una colectividad. El mismo movimiento rap no nace de la nada, sino nace de la necesidad de varios cuates que tienen cosas que decir, que tienen cosas que mencionar, por las que luchar, ¿no? Y cuando eres solito no te hacen caso, viejo. Entonces, y también para la parte artística, para la parte de producción, la parte de mostrarse ante la sociedad y tomar voz, ¿no?, y tomar ese poder de la palabra, creo que es necesario la colectivización y también la especialización. Como te decía, hay varios compas que se dedican netamente a hacer pistas, netamente a hacer videos, netamente a grabar, a producir, y otros cuates como Kairas, que también se dedican solamente a la composición lírica, y otros compas que tienen otras especialidades que no están fuera de dentro, bueno, que están fuera del rap, pero que también aportan, ¿no? Como ser la conexión de fanzines, de revistas, la conexión de espacios donde puedas ir a hacer tus movidas, tus tocadas, la conexión con cuates que tienen sonido, que manejan instrumentos, que saben de esto. Entonces, el colectivo Rapsistencia ha sido como que devolverle un poquito de lo que nos hace falta acá. Ya lo decía Guayras también, que el hip hop siempre ha sido, bueno, al menos se ha visto individualizado, ¿no? Y eso ha sido a causa de la industria que ha quitado de todo el movimiento a solo al rapero para hacerlo famoso, para vender su música y hacerlo estrella, hacerlo brillar. Mientras ese rapero invisibiliza, ¿no?, la producción de atrás, ¿no? ¿Quién graba sus temas? ¿Quién le hace los beats? ¿Quién promociona su música? ¿Quién mueve todo eso? Entonces hemos querido romper esa lógica y nos hemos decidido a formar un colectivo con ese afán, con esa consigna de desvalorizar la esencia del rap, del movimiento social, del movimiento de hip hop. Y a partir de eso hemos ido creciendo, viejo. Y la asistencia no simplemente se basa solo a rap, sino que se han ido sumando también compas, como les decía, Rap Rebelión, compas que tocaban instrumentos, que hacían audiovisual, ¿no? Y otros compas de otros géneros que también se sumaban a las movidas, a las tocadas. Entonces es como que juntarse para hacer un puño y hacer fuerza, viejo. Entonces, bajo esa lógica, vamos funcionando y vamos también transformándonos nosotros, ¿no? Eso es, bro. Genial. Cuéntenos un poco de lo que ustedes llevan producido. A ver, contanos un poco, Fado, ¿qué es lo que tienes para, qué es lo que has podido producir ya a nivel musical? ¿Dónde se lo puede hallar? ¿Dónde se lo puede revisar? Un poco para la gente que nos vea, nos escuche, también pueda dirigirse hacia lo que tú has producido. Contanos un poco tú, Fado, y luego Christopher. Claro, individualmente, Fado Flow ha ido trabajando desde el 2006, hemos editado unas 5 maquetas, y entre ahí hay varios temitas también. El 2012 nace el Rapsistencia, con el cual hemos trabajado un maxi, bueno, un disco compilado que ha tenido que ver con varios compas de otros departamentos también de Bolivia, que han mandado sus temas. El 2015 hemos sacado un tema propio del colectivo, bueno, un disco propio del colectivo, el cual cuenta con 15 canciones,
Igual lo vamos a, lo pueden buscar en el SoundCloud, y igual en YouTube estamos ahí. Se ha producido un videoclip junto a Contra Informa, hay varias tocadas también que se han hecho, y hemos sacado sencillos también del nuevo promocional que vamos a lanzar a fines de este año, en diciembre. Uh-huh. He ido trabajando también así paulatinamente, un tema por año y demás cuestiones, porque la cuestión de la colectivización es un poco complicado cuando ya sumas más personas, ¿no? Entonces, pero nunca dejes de lado el seguir trabajando, ¿no? Ahí estamos andando, y hemos también producido algunas cositas por parte individual, pero siempre apoyados en el colectivo, viejo, y eso es lo que nos alimenta. Siempre nos sentimos parte de algo que nos está alimentando como algo, como una madre, y pues eso es el Rapsistencia, ¿no? Y vamos a seguir produciendo. Al año tenemos previsto volver con actividades, con más música, con fusión de sonidos, no simplemente rap, y ahí estamos avanzando, viejo. Christopher, contanos tú. Mira, contarte que he sacado un disco que se llama Manos Ensangrentadas, uh-huh. Como solista, ¿no? También he ido grabando con varios compañeros de diferentes colectivos, diferentes grupos, he hecho colaboraciones. Recientemente he sacado un disquito que se llama Articulador, un disquito con puras colaboraciones, ¿no? En todo ese transcurso que he conocido Cumpas, está plasmado ahí en el disco. Igual tengo composiciones propias, siempre voy produciendo. Igual pueden ubicarlo por YouTube, algunos videos que lo hemos subido, con Rap Rebelión. Esto, y también me ha animado ya a conformar una banda en vivo, una banda un poquito ya dejar lo que es el sampler, y ya me ha animado a buscar compañeros que puedan ya ponernos la música en vivo, ¿no? Entonces estamos en ese proyecto. Estoy también con el proyecto de con esto que se llama del Soul System, donde con el selector que tengo mis mix, he trabajado algunos mixers, y también estoy tocando la melódica, especializándome en lo que es el teclado, y también ya produciendo algunas cosas ya audiovisuales, un sinfín de proyectos, ¿no? Como todos los compas, yo creo que ahorita por su lado están con proyectos, y como lo dijo bien el Farito, estamos ya planificando para este próximo año un ciclo de talleres, como siempre lo hemos hecho, para informar a nuestra gente, para conocernos entre nosotros, las ideologías, las tendencias, las corrientes que cada uno tiene, e integrarnos, porque el rap es integrador, ¿no? Es integrador. Puesto de comentarte de que con una experiencia rica que hemos tenido con Rapsistencia, es que hemos podido romper el género, hemos podido mezclarnos con hacer actividades con compañeros del movimiento ska, con compañeros del movimiento punk, incluso bueno, hasta con compañeros del metal, ¿no? Con compañeros que hacen música folclórica, música autóctona. Hemos tratado de romper el género, ¿no? Y en estas batallas que eran con otros géneros, yo lo llamo una batalla porque había querido defender lo que es el hip hop, lo hemos hecho, hemos roto el género. Hoy en día en La Paz, varias personas de otros géneros han podido conocer lo que es Rapsistencia, lo que es Rap de Benión, lo que es la música de Fado Flow y de todos los hermanos que han conformado este colectivo, ¿no? Entonces, un saludo a todos mis hermanos, donde quiera que estén. Siempre el corazón de Rapsistencia está presente. Muy interesante. Lo que sí, yo creo que como autocrítica digo, porque yo también he sido parte del movimiento underground durante mucho tiempo, es necesario vincular las producciones para que la gente pueda acceder de una manera más fácil. El SoundCloud obviamente ayuda, etcétera, pero yo creo que habría que agrupar, porque nosotros hemos descubierto con muchas sorpresas Rapsistencia y nos ha encantado, y hemos buscado para escucharles a ustedes. Yo tengo dos preguntas así para finalizar, porque ya el tiempo se va. La primera es,
cada uno de ustedes, por favor, nos puedan recomendar tres discos de hip hop ineludibles para la audiencia, ¿no? Para que así la gente también conozca, no sé, ustedes pueden recomendar tres discos que les encante el hip hop. Empezaremos con Cristo. Dale, Guaira. También, hermano, es un poquito difícil, ¿no? Hay tantos grupos buenos que tienen buenos contenidos. Particularmente me gusta Pedro Mo, me gusta bastante los grupos de Chile, me gusta bastante los grupos de Ecuador, y una variedad y un sinfín de música. Me gusta escuchar bastantes géneros, siempre que tengan un contenido con sentido y que tenga, digamos, la intencionalidad de concientizar, de unir, ¿no? Lo que es el arte, la necesidad, la reivindicación, ¿no? Entonces, vamos por ahí, hermano. ¿Nos recomiendas Pedro, ¿qué has dicho? Perdón, no lo conozco. Bueno, este compañero de Perú, Pedro Mo, uh-huh. También nuestro Salvaje Decibel, todo Salvaje. El movimiento de Movimiento Original, nuestros hermanos de España, hay tantos grupos, NAS. Empezaremos por ahí para que la gente FDK, pueda escuchar. También bandas europeas, Jerry James. Me gusta siempre ver subtitulados para ir amalgamando, ¿no? Lo que es este código mundial que se elige ahora. Genial. Fado, danos por favor tus recomendaciones. Si excedes los tres, no hay ningún problema. Ya, dale, viejo. A ver, a nivel europeo, hermano, a nivel mundial, Kenny Arcana, búscate, viejo. Kenny Arcana, es una rapera francesa que le da mucho, mucho level a esta protesta mundial. Busquen el subtitulado, es rapera francesa que ya ha fenecido. Es rico escuchar su música, se lleva a otras dimensiones. A nivel latinoamericano, viejo, yo te recomendaría al Portavoz, es que lo pueden escuchar por ahí, es un rapero chileno. Y a nivel nacional hay muchos raperos, pero te puedo sugerir a Sociedad de Ayacucho, viejo, de Cochabamba, que le tiran full a esto del movimiento social, político, contestatario. Y Rap Rebelión también le está dando duro, hermano. Hay también muchos compas, si quieren irse a lo local aquí del Alto, tenemos a Mr. Jotas, que también le está dando caña también a la realidad coyuntural. Y pues hay varios, mucha música, hermano, que no terminaría de charlarles una noche, pero esas son mis recomendaciones, brother. Muchas gracias. Yo les agradezco haber aceptado la invitación. Esto es la idea de nuestras entrevistas es difundir un poco más esa cultura que se invisibiliza en los medios, se invisibiliza por la cultura oficial, porque justamente tiene ese sentido colectivo, tiene ese sentido rebelde. Y les quedamos inmensamente agradecidos. Yo quisiera escuchar su despedida, por favor, así para terminar. Esa onda, hermano. Un saludo a toda la gente que está chequeando el programa. Bueno, gracias por la invitación. Siempre fuerte, siempre en la lucha. Nunca desistan, siempre busquen hacer lo que ustedes desean y háganlo con todas las pilas, siempre adelante. Hay veces haters que se les aparece, pero a veces, lastimosamente, los haters son la misma familia, pero tienen que entender que nosotros estamos acá para buscar transformar nuestras propias vidas y hay que avanzar, viejo, hay que avanzar, no hay que quedarse ahí nada más. Y pues, nada, un saludo desde la ciudad del Alto, Fado Flow del barrio, el colectivo Rap Asistencia, un abrazo para toda la gente que va construyendo y va aportando un movimiento. Check, check. Dale, Cristo. Cristo. Sí, hermano, bueno, mi nombre es Guaira DC. Pueden buscarme por YouTube con Rap Rebelión. Ahí está todas las producciones, hermanos. Recién vamos a sacar un videito que se llama Complot, que va referido a todo lo que hemos vivido desde que el gobierno transitorio. Y bueno, pues hermano, a darle el carácter transformador al movimiento. Estamos aquí, estamos parados, estamos levantados de pie y nada, caminando este sendero, hermano. Un saludo a todos los compas que siguen este movimiento y que vayan persiguiendo un sueño, y es tiempo de darle ese carácter transformador. ¡Bombo Fire! ¡Bang, bang! Gracias. Dejo mi alma en la...
la cima de los cerros en busca de la fecunda Pachamama de los Andes. Ella me contará historias milenarias, luces de luna nueva que emergieron de Tiahuanacu. El viento será la voz de mi sicuri, su sentimiento que cantará las melodías que alegran el alma de mi pueblo. El viento será la voz de mi sicuri, su sentimiento que cantará las melodías que alegran el alma de mi pueblo. Luz de mi raza, voces de mi pueblo, memorias de ayer, Pachamama Tuilá. Dejo mi alma en la cima de los cerros en busca de la fecunda Pachamama de los Andes. Ella me contará historias milenarias, memorias del Sajamá, del Tanteirampo y del Tunumba. El viento será la voz de la Chachira y Imani, que se alzará en luz brillante alumbrando el camino de mi pueblo. El viento será la voz de la Chachira y Imani,